Bienvenidos al canal. Y en la revisión de hoy, Horror de Blancheville Monster del año 1963. Director Alberto de Martino. La hermosa y joven hija de un conde enloquecido teme que va a ser víctima de una maldición familiar, ser sacrificada para cumplir una leyenda antigua en la familia. Esta película está inspirada en los relatos de Edgar Allan Poe. De hecho, la escena más memorable de la película está filmada en parte en plano subjetivo, con una voz en off que expresa los pensamientos de la desdichada heroína. Esta modesta cinta en blanco y negro está ambientada en Escocia, pero en realidad fue rodada íntegramente en España, por un equipo de rodaje camuflado bajo seudónimos anglosajones, con un magnífico escenario natural, único y bellísimo, y un espléndido castillo que, por cierto, Jesús Franco ya había utilizado en Gritos en la noche, de 1962. La cinta contiene escenas nocturnas con sus tormentas y sus relámpagos, y hay que decir que están muy logrados. Contamos con la magnífica y magnética actriz Helga Lind, en el papel de una criada inquietante. Y también, como no, mencionar a un querido actor español, Paco Morán, que tiene un pequeño papel en la cinta. Este director, Alberto de Martino, estuvo haciendo buenas películas de terror consistentemente desde principios de los años 60 hasta mediados de los años 80, pero nunca recibió el respeto y el aprecio que sí recibieron compatriotas suyos, y la verdad, me parece bastante injusto. Así que he decidido traer esta pequeña joya como aportación a su carrera fílmica, que, como ya he dicho anteriormente, nada tiene que envidiar a otros directores reputados, ya sean italianos o incluso norteamericanos. Si os gusta el cine clásico, os gustará, ya que la puesta en escena es muy teatral. Es un thriller gótico de un corte muy similar a las cintas de Roger Corman, aquellas películas que hizo basadas en relatos de Edgar Allan Poe. Es visualmente atmosférica, absorbente y poderosamente convincente. Sin duda, si os gusta esta clase de cine, no os defraudará. Merece la pena su visionado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como digo siempre, salud, suerte y mucho cine aberrante. La oscuridad cae sobre la tierra. La hora de la medianoche está cerca. Las criaturas se arrastran en busca de sangre. Debes suscribirte al canal Serie B Terror Sci-Fi para mantenerte vivo, o tu cuerpo comenzará a temblar. Suscríbete al canal, o el mal acechará tu cuerpo mortal.